Seguimos en Toledo, la antigua capital de España, también conocida como la ciudad de las tres culturas. En esta ciudad, que es una de las más antiguas de la península, convivieron en paz judíos, musulmanes y cristianos. He aquí parte del legado histórico de esta milenaria y monumental ciudad. Siguiendo nuestra travesía por el casco histórico de Toledo, nos encontramos con esta iglesia de los jesuitas que cuenta con más de 3 siglos de construcción. La tradición cuenta que se erige sobre la casa natal de San Ildefonso, patrón de Toledo. Unos metros más adelante nos encontramos con esta plazoleta donde podemos ver a Garcilaso de la Vega, frente a la iglesia de San Román, como custodiándola celosamente. La iglesia de San Román se construyó en el siglo XIII, en el lugar donde antes había una mezquita y probablemente un antiguo edificio romano. Actualmente es la sede del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda. Casi enseguida nos encontramos con este mapa en el piso, y al costado cuenta con una leyenda donde, entre otros lugares de interés turístico, indica el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda. Aparte del estilo arquitectónico del local, existen restos arqueológicos de más de 5 siglos y fue sede donde se celebraron muchos concilios en la antigüedad. En nuestro caso, decidimos seguir y buscar el Museo de las Cuevas de Hércules. El comercio fluye en cada callecita de Toledo. Panaderías de antaño, los clásicos abanicos españoles, gorros y juguetes medievales. Coloridos letreros alusivos a España y Toledo. Y baldosas con curiosas frases. Y llegamos a las cuevas de Hércules. Rodeadas de misterios y leyendas, resumen en cierto modo la tradición subterránea de Toledo. La tradición dice que este lugar fue labrado por Tubal o Hércules el egipcio y sería la cátedra secreta desde la que el propio Hércules enseñaba las ciencias ocultas. Se decía que en estas cuevas había figuras o pinturas escondidas antes de la llegada de los árabes, cuyo desvelamiento acarrearía grandes males. ¿Qué dice la leyenda? Que dice que cuando llegó Hércules, o sea, es una de las leyendas, vino y escondió el tesoro aquí. Y entonces luego puso como unos guardianes que guardaban el tesoro. Y eso se prosiguió hasta, o sea, todos los reyes, hasta que llegó uno que no quiso seguir la costumbre. Uh-huh. Y luego lo que mandó fue a mirar en las cuevas a ver qué había. Y los que llegaron encontraron la leyenda, un solo manto de tela que tenía unas figuras ahí de unos... unos hombres a caballo, y no sé qué, entonces decía que el que abriera eso, entonces que era como que era la sentencia que a España le iban a tomar esos hombres, iban a llegar y iban a apoderarse del pueblo español. Conquistarlos. Sí, entonces él salió huyendo en temor de lo que había escuchado porque se le iba a acabar su reinado. Y dice que luego llegó una ave, no sé qué, con un diente en la boca y le cayó a la tela y se quemó la tela. Yeah. Entonces, volviendo a cuando eso, dice que cuando llegaron los árabes a conquistar España. Esa es una de las leyendas. Ah, vale.
Una vez más, estamos caminando por estas callejuelas con rumbo a la Catedral de Toledo. Su nombre completo es Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. Este recinto religioso comienza a construirse en el año de 1227, sobre los cimientos de la catedral visigoda del siglo VI y que a su vez fue utilizada como mezquita. La construcción es de estilo gótico con una clara influencia francesa. Mide 120 metros de largo por 60 metros de ancho y está compuesta por 5 naves sostenida por 88 columnas y 72 bóvedas. Su primer arquitecto es el maestro Martín, de origen francés. Su actual cúpula de piedra es de principios del siglo XVI, cubriendo la capilla del Corpus Christi. Esta es una de las capillas donde los feligreses se reúnen para oír la misa o confesarse eventualmente. La Catedral Primada de Toledo alberga el mayor número de vidrieras medievales conservadas. Cuenta con un rico repertorio escultórico presente en cada rincón. Tiene funciones doctrinales y didácticas, además de las artísticas. El lugar es altamente recomendable para visitarla cuando llegan a Toledo. Continuando con nuestra ruta turística, nos dirigimos hacia el Alcázar. Otro de los monumentos históricos e imponentes de Toledo es el Alcázar. Se trata de una fortificación de carácter civil y militar, ubicada en una de las partes más altas de la ciudad. Se trata de una gran edificación de forma cuadrangular de 60 metros de lado, enmarcada con 4 grandes torres también de 60 metros de altura. Su privilegiada ubicación ha hecho de él un lugar de gran valor estratégico. Su nombre se debe a uno de esos dominadores, los árabes, que fueron los que llamaron Alcázar, que significa fortaleza. Detrás del Alcázar está bien ubicado un jardín que también sirve como mirador hacia la colina de enfrente. Y desde este punto podemos ver la parte posterior del casco urbano, el casco histórico de Toledo, el río Tajo, un puente antiguo, para allá un castillo, y esto me parece que son los cuarteles del ejército de España. Continuamos bajando y por acá hay unos atractivos para los niños, a ver si desean jugar un ratito, pues se pueden quedar, si no seguimos bajando hacia el río. Debido al calor intenso del verano en España, decidimos darnos un descanso bajo este árbol. Y las pequeñas también prefirieron refrescarse en esta bonita pileta bajo el Alcázar. Ya no tiene nadie. Llegó la hora de continuar bajando hacia el río Tajo, por estas escaleras que son amplias y silenciosas.
Este es el río Tajo que rodea a la ciudad de Toledo. Por acá tenemos un puente medieval por donde vamos a cruzar y también por donde se arriba a ese castillo que está en la parte superior. El río Tajo se extiende por alrededor de la ciudad de Toledo. Toledo está en la parte superior, toda la parte histórica. Y además, miren, aquí todavía tenemos los vestigios de las murallas que defendían a la ciudad. Parte de las murallas. Y por aquí se desciende hacia el río Tajo y el puente medieval. Vamos para allá. Cruzamos la pista y estamos ingresando hacia el puente. Su nombre es Alcántara y es una construcción histórica situada en la ciudad de Toledo, que se levanta sobre el río Tajo. Se tiene constancia de su construcción en la época romana. Fue muy dañado y reconstruido en el siglo X. Era uno de los puentes que daba entrada a la ciudad. Y era en el medioevo, entrada obligatoria para todo peregrino. Este es el río Tajo, que no es ningún río pequeño ni bajito, tiene profundidad. El río Tajo es el más largo de la península ibérica, a la que atraviesa en su parte central, siguiendo un rumbo este-oeste, con una leve inclinación hacia el sureste, que se acentúa cuando llega a Portugal, donde recibe el nombre de Tejo. Por acá pasaron muchas parejas y dejaron su ofrenda, seguramente para que prevalezca el amor durante el tiempo, sobre el río Tajo. Al castillo sí ya no llegamos porque está haciendo un calor tremendo. Y como andamos con niños, pues ya nos retiramos. ¡Mira los patos! Claro, estaban en la sombra, ahora salen a nadar un poco. En formación. Es un dos. Y un patito, se coló un pato negro. A chiquitín, ¿no? Al medio. Mira cómo nadan, están moviendo sus patitas. Así nadaríamos nosotros, ¿no? Sin hacer esfuerzo ni nada. Es como flotar nada más. Y ya casi se van al otro lado. O tal vez el viento les lleva para allá, ¿no? Bueno, amigos, desde espaldas del edificio El Alcázar en Toledo, que es el edificio más imponente, nos vamos despidiendo de esta aventura que hoy les hemos contado. Hasta la próxima, amigos, seguiremos contándoles desde otros lugares.